Del orden social, de no aceptar tampoco con tolerancia las ideas de los demás y la libertad de expresión. Eso es lo que me parece. En eso creo que España, en los últimos meses o no sé si años, ha dado pasos para atrás. O sea, estamos peor que en el año 78 o que en el año 85, en el respeto al prójimo, en la tolerancia a las ideas de los demás. Yo creo que esa elevación de la crispación en la calle y esa violencia con la que además se atacan las cosas como si las quisieras eliminar o quitar, es lo que me parece muy lamentable, ¿no? A nivel de, ya sé que no representa a todos, o sea, no, la inmensa mayoría de la gente no es violenta y está en casa pasivamente viendo y contemplando horrorizada lo que ocurre, no participaron desde luego de esas cuestiones que hemos estado hablando antes del golpe de Estado en Cataluña y se quedaron en sus casas viendo a ver qué es lo que iba a pasar, pero al día siguiente podía haber habido una proclamación de la República de facto y de repente te encuentras con esa situación y tienes que convivir con ello. Ahora mismo estamos conviviendo con esto y eso hace 20 años no se veía. Luego se les acusa, el bus ha sido tachado por redes sociales, el bus machista o el bus de los filonazis, el bus cuando se están riendo ellos mismos además, porque es una estampa irónica lo que estamos viendo, ¿no? Es una caricatura de Hitler, se les llama feminazis a las otras personas que están defendiendo esto. Y luego el tema de violencia de género y violencia doméstica, que quizás esto es una cuestión retórica sobre la que hay que abundar más, porque es una cuestión que tiene mucha importancia. Yo el mensaje de Luis Losada, que es un compañero de comunicación, es una persona que conoce muy bien las herramientas de comunicación. Yo creo que el hablar de violencia doméstica contra violencia de género es importante, porque estamos, por ejemplo, se ha visto ahí que había una bandera del colectivo LGTBI. Cuando hay una violencia doméstica en la que dos homosexuales, sean lesbianas o sean chico y chico, y uno le agrede al otro o le mata, no se le aplica esta legislación. Y es el mismo caso, porque es violencia de un individuo contra otro, con el que vives, con el que mantienes esa convivencia, es igual que lo que pueda ocurrir entre un hombre y una mujer. Y sin embargo, vemos que no se aplica esta legislación. Yo creo que sobre esto habría que abundar más, y es un tema que es como para no dejarlo pasar por una cuestión anecdótica como pueda ser esta, que por desgracia estamos dejando de ver que además sea solamente anecdótica, ¿no?